Un mosaico de 100 metros por 50, el Guernica de Picasso, hoy ha servido para lanzar al mundo un mensaje sobre el derecho a decidir. En el siglo XXI, los diferentes retos políticos, las diferentes aspiraciones políticas, tienen que tener sus herramientas políticas y democráticas en el siglo XXI. Y petición concreta al Estado español. Para que, bueno, en su caso en Cataluña y en su caso en Euskadi, podamos conseguir, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, pues bueno, que se puedan plasmar las reivindicaciones y los anhelos. Durante todo el acto han estado muy presentes los políticos catalanes, presos o exiliados. A todos y a todas ellas les queremos mandar desde aquí nuestro más fuerte abrazo y nuestra muestra de solidaridad. Un gesto que ha agradecido la amplia representación catalana en el acto y también desde Bélgica el expresidente Puigdemont. Gracias por estar cerca de nosotros. Os hemos sentido en todo momento. No nos habéis fallado. Vascos y catalanes son, han dicho, compañeros de viaje que comparten el compromiso con la democracia y la soberanía para construir un mundo mejor.